Bienvenidas, bienvenidas. Estás en Lucrochet. El día de hoy traigo para ti el paso a paso de cómo elaborar al Grinch. Vamos a darle una vueltecita a todo su cuerpo para que tú puedas visualizarlo y te vayas animando para tejerlo junto conmigo. Mi Grinch mide aproximadamente 22 centímetros de su cabeza a sus pies. Espero que ya estés súper entusiasmada y te animes a tejerlo junto conmigo. Si es así, los materiales que necesitas para su elaboración son hilos de un grosor de dos milímetros, puedes ocupar la marca que tú quieras. Yo en esta ocasión estoy utilizando hilos de la marca abuelita en blanco, rojo y verde. Hilos perlé, estoy utilizando este hilo en color limón para darle la luminosidad a lo que es su pelaje. Está súper bonito porque son delgaditos y nos deja trabajar muy bien en combinación con nuestro hilo base. Este hilo color verde más oscuro que se ve un poquito azulado lo estoy ocupando para sus cejas y su nariz. Un poco de rosado para su boca, negro y blanco para sus ojos. Dos cuentas, estas las utilizo para las puntas de sus botas, un par de ojos de 12 milímetros, aguja, tijeras, un crochet o gancho de 2 milímetros. Para la elaboración del grinch lo he seccionado en tres partes. Esta primera parte vamos a confeccionar todo lo que es su cabeza. Para esto vamos a necesitar el hilo color verde y el gancho número 2 y empezamos con un círculo mágico. Una vez que lo tienes, lo ajustamos con una cadenita y realizamos seis puntos bajos. dos tres cuatro cinco y seis jalamos el hilo para ajustar nuestros puntos vamos a continuar trabajando en forma de espiral así que me voy a apoyar con un hilito para la vuelta número dos vamos a trabajar Seis puntos bajos nuevamente, es decir, vamos a ir trabajando punto sobre punto de la vuelta anterior. Aquí voy en dos, tres, cuatro, cinco y seis. Como volví a repetir los seis puntos, lo tienes que enderezar para que no vayas a seguir trabajando en revés. Derechos nuestros puntos, vamos a trabajar en la vuelta número 3 con un aumento en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, es decir, dos puntos bajos en un mismo orificio. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Y 12. Para la vuelta 4 y 5 conservo los 12 puntos de la vuelta anterior, es decir, voy a realizar un total de 24 puntos. 1, 2, 3, 4, 5.

Trabajo un punto, un aumento por seis veces. Un punto. Un aumento. Tengo tres puntos. Un punto. Un aumento. Tengo seis puntos. Repito, un punto. Un aumento. Nueve puntos, un punto, un aumento, doce puntos, un punto, un aumento, quince puntos, un punto, un aumento. Tengo un total de dieciocho puntos. Para la vuelta número 7 voy a trabajar 2 puntos, un aumento y lo voy a repetir por 6 veces hasta que al término de la vuelta tenga un total de 24 puntos. 1, 2, un aumento. Tengo 4 puntos, repito. 1, 2, un aumento. Ocho puntos, un punto, dos puntos, un aumento, doce puntos, uno, dos, un aumento. 16 puntos 1 2 un aumento 20 puntos repito 1 2 un aumento al término de la vuelta debo de tener un total de 24 puntos. En la siguiente vuelta voy a conservar los 24 puntos de la vuelta anterior, es decir, voy a trabajar punto sobre punto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis.

Trabajo tres puntos, un aumento y repito por seis veces. Uno. Dos. Tres. Un aumento. Tengo cinco puntos. Repetimos. Tres puntos. Uno. Dos. Tres, un aumento. Diez puntos. Uno, dos, tres, un aumento. Quince puntos. Uno, dos.

3, un aumento. Al término de la vuelta debo de tener 30 puntos. En la vuelta número 10 trabajo 4 puntos, un aumento y repito por 6 veces. 1, 2, 3, 4, un aumento tengo 6 puntos repito 1 2 3 4 un aumento 12 puntos nuevamente 1 2

un aumento. Al término de la vuelta debes de tener un total de 36 puntos. Para la vuelta 11 y 12 conservamos los 36 puntos de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4 cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco. Veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco y treinta y seis puntos bajos. Volvemos a repetir 36 puntos bajos para la vuelta número 12. Ahora vamos a empezar con lo que son las disminuciones para darle forma a la cabeza. Vamos a trabajar cuatro puntos, una disminución y lo vamos a estar repitiendo por seis veces. Empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una disminución. Repetimos. 1 2 3 4 una disminución Tengo 10 puntos 1 2 3 4 una disminución 15 puntos

2 3 4 y la última disminución teniendo un total de 30 puntos en la vuelta número 14 vamos a conservar los 30 puntos de la vuelta anterior, 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta. Ahora para la vuelta número 15 vamos a estar trabajando tres puntos, una disminución, repitiendo por seis veces. Uno, dos, tres, una disminución. Tengo cuatro puntos. Uno, dos, 3 una disminución 8 puntos 1 2 3 una disminución 12 puntos 1 2 3 una disminución 16 puntos 1 2 3 una disminución 20 puntos 1 2 3 una disminución y para esta vuelta debes de tener un total de 24 puntos. Para la vuelta número 16 trabajamos con los 24 puntos de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. 22 23 y 24 ahora para la vuelta número 17 vamos a estar trabajando dos puntos una disminución 1 2 una disminución tres puntos 1. 2 una disminución 6 puntos 1 2 una disminución 9 puntos 1 2 una disminución 12 puntos 1, 2, una disminución. 15 puntos. 1, 2, la última disminución. Y tenemos un total de 18 puntos. Vamos a aprovechar esta vuelta para colocar un poco de relleno a la cabeza y empiece a tomar su forma. Recuerda que no es necesario rellenarla completamente para que no se te vaya a enredar en la parte superior el gancho. Entonces solamente es un poquito de relleno para que podamos seguir trabajando. En la siguiente vuelta conservamos los 18 puntos de la vuelta anterior. 1, 2, 3 cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos. Vamos con la última reducción. Vamos a estar trabajando un punto, una disminución y repetimos por seis veces. Un punto. Una disminución. Llevamos dos puntos. Un punto. Una disminución. Cuatro puntos. Un punto. Una disminución. Seis puntos. Un punto una disminución 8 puntos un punto una disminución 10 puntos un punto una disminución 12 puntos Voy a formar el cuello de mi grinch y en la vuelta 20, 21 y 22 voy a repetir estos 12 puntos teniendo un total de 36. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 33 34 35 y 36. Aquí me voy a quedar en la segunda lazada para hacer mi cambio de color. Voy a introducir el hilo color blanco para hacer el holán del suetercito de Santa Claus. Voy a estar trabajando de una manera muy sencillita lolan voy a hacer cinco cadenitas, un giro a la cabeza para que agarre esa formita bonita y un punto bajo. Entonces empezamos, 1 2 3 4 5, giro la cabeza, esto es para que tenga forma las cadenitas que he realizado. Ahora hago un punto bajo, pero tomo solamente la orilla de la cadena para que el otro extremo me quede libre para hacer mi cambio de color al hilo rojo. Entonces recuerda que es solamente el extremo. Vuelvo a repetir cinco cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Giro un punto bajo solo tomando la orilla de la cadena. Un punto bajo, vuelvo a repetir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, giro. Recuerda que este giro es para que tenga un poco de forma lo que son las cadenitas. Un punto bajo y vuelvo a repetir. Cinco cadenitas. Una vuelta completa. Un punto bajo, tomando solo la orilla de la cadena, realizo un punto deslizado. Para terminar la vuelta, una cadenita y jalo mi hebra. Este tipo de lancito está súper padre y le luce bastante a lo que es el suétercito del Grinch. También vamos a aprovechar para colocar un poco más de relleno para que tome aún más forma lo que es la cabeza. Recuerda que siempre procuramos que en la parte superior quede libre para que podamos continuar trabajando. Para la segunda parte de nuestro video, nos vamos a enfocar en realizar lo que es el suétercito del Grinch. Para eso, vamos a ocupar estos puntitos que nos han quedado. Recuerda que si te animas a realizar algunos de mis diseños, puedes etiquetarme tanto en Instagram como en Facebook. En Instagram encuéntrame como Lucroche Blue y en Facebook como Lucrochet.